México parece estar a punto de vivir otro rompimiento entre la sociedad civil y su clase política. Hay muchas razones para eso, pero una de ellas es el tema de las donaciones de los recursos de los partidos políticos para poder destinarlos a la reconstrucción del país. Esa actitud en principio es inaceptable, porque ese dinero no es suyo. Si quieren donar, que lo hagan con su propio dinero, tal como en estas horas millones de mexicanos lo hacen de manera solidaria, muchos dando lo poco que tienen. Pero por lo que hace al ofensivo costo de elecciones, que eso sí está fatal, no es una donación lo que exigimos, sino un cambio de prioridades presupuestarias. Un nuevo destino, ya permanente, a nuestros impuestos. Las crisis enseñan, toca destinar los recursos públicos para atender las necesidades de la población de una vez por todas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues puras medidas electoreras de mirada corta, que sí, fideicomisos, donaciones, bla, bla, bla. No podemos detener los fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos mejor y ello requiere inversión. Miren, el Fonden tiene unos 9 mil millones de pesos para 2017. Si se pagaran los seguros por daños catastróficos, podríamos juntar como país unos 15 mil millones de pesos para todo lo que ha sucedido. En prevención somos una broma. La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene 220 millones de pesos para 2017. El próximo año el sistema electoral costará 25 mil millones de pesos. Agréguenle un poco de leña al fuego, súmenle el gasto del presidente, gobernadores, legisladores, quien ustedes quieran, los políticos que ven que se anuncian en publicidad oficial. 30 mil millones de pesos en eso. Sí, ver rostros de políticos y las playeras y demás nos cuesta más de lo que destinamos al país para la reconstrucción después de desastres. Y 20 veces más de lo que destinamos para la prevención. Mis impuestos, tus impuestos no pueden seguir yéndose a la basura. ¿Qué vamos a sacar de esta dolorosa experiencia? ¿Qué les vamos a dejar a los niños del futuro? ¿Pantallas plagadas de rostros de políticos y basura electoral por todas partes? ¿O un país capaz de salvarles la vida, de darles educación y casa, incluso en estas circunstancias? Hoy toca reconstruir el país. Mañana prepararnos mejor para estas situaciones y pasado mañana salvar vidas, disminuir las fatalidades. ¿Se entiende? Señores políticos, sean sensibles, por favor. El país, el pueblo de México les está dando una lección. Pórtense a la altura. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.